En esta oportunidad vamos a ver cómo se encuentra el paro pues en el centro de Quito, en la capital ecuatoriana. Todo está cerrado, hoy todo está cerrado. La verdad, hasta los mercados del día de hoy, el mercado de abasto de Quito, amanecieron cerrados. La verdad que hoy el paro es total en la capital ecuatoriana. Lo que último que se sabe es que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso estaría cambiando de sede, se estaría yendo a Guayaquil. Entonces, hoy la población, la verdad que ya está pidiendo su renuncia. Hoy el pueblo ecuatoriano quiere la renuncia de este incapaz presidente que no ha sabido darle solución a los reclamos del pueblo ecuatoriano. Entonces, hoy la toma es en todo Ecuador. Entonces, lo que se sabe es que para mañana más poblaciones estarán llegando a la capital, pero ya de acuerdo a la información de último minuto, el presidente Guillermo Lasso estaría saliendo de Quito, ya estaría en camino hacia Guayaquil, prácticamente se estaría fugando de este sector. Hoy el pueblo está pidiendo la renuncia y todo cabría indicar que a este ritmo que va el paro, recién es el cuarto día. Todo cabría indicar que al final podrían acabar con la renuncia del presidente si es que no atiende la demanda del pueblo ecuatoriano. Vamos a hacer unas tomas hacia el núcleo de la movilización que se está dando lugar acá en la ciudad de Quito. Como se puede ver, a nuestros queridos amigos y amigas, estamos tratando de enfocar parte de la movilización que se está dando aquí en la capital, en todo aspecto, en todo el marco de la paz, con cánticos, con música, mientras bailan, se siguen manifestando. Gracias a todos y todas por seguirnos en la transmisión de Conaye Comunicación. No te olvides de compartir y darle like. Vamos a tratar de ingresar hacia. Vamos a tratar de ingresar hacia donde se está manifestando con música, con danzas. Este grupo de manifestantes que lo hacen por medio de la música están aquí frente a un cerco policial donde podemos ver efectivos, donde podemos ver efectivos de la policía en la parte contraria al cerco.
Gracias a todos quienes nos están sintonizando. Nos encontramos en la capital de los ecuatorianos, entre la avenida Guayaquil y Bolívar, en la plaza Santo Domingo. Como ustedes pueden ver, las personas, los manifestantes en este momento, de a poco siguen ingresando hacia la plaza Santo Domingo. Parte de la movilización en la ciudad de Quito está ingresando a la Plaza Santo Domingo, mientras vemos que más personas se siguen sumando por la avenida Guayaquil. Tiene que reunirse allá todito, ¿no? De haber este año una conferencia, un diálogo, ¿no? Vamos a hablar aquí a tratar de hablar con alguna persona. Abre la puerta, abre la puerta. Esperemos que la gente se siga. Esperemos que la gente se siga reuniendo en la Plaza Santo Domingo para poder conversar con uno de los manifestantes que acá podemos evidenciar que hay trabajadores, hay estudiantes, están doctores, varios colectivos sociales que se han dado cita acá en la Plaza Santo Domingo de la ciudad de Quito. Acabamos de escuchar una detonación y efectivos policiales otra vez se forman para tratar de disuadir pues a las personas. Vemos que aquí un estallido acaba de herir a una de las manifestantes que estaba bailando, danzando con las personas acá en la movilización, y ya personal de salud pues están dándole los primeros auxilios.
vamos a hacer un recorrido hacia las afueras de la Plaza Santo Domingo para que ustedes puedan evidenciar que sobre la calle Guayaquil se encuentra una multitud de personas que hace no muy muchos momentos se encontraba dentro de la plaza y bueno, fue disuadida por efectivos de la policía. Podemos ver que la gente sigue avanzando, sigue tratando de ingresar. Muchísimas de las personas que ya se encontraban dentro de la Plaza Santo Domingo y que bueno, fueron disuadidas, nuevamente se están consagrando acá en la plaza. Se sigue sumando gente dentro de la Plaza Santo Domingo, con cánticos, van en total paz. Bueno, veamos que no se salga de control esta situación, pues vemos que la gente sigue llegando, nuevamente se está aglutinando dentro de la Plaza Santo Domingo. Agradecer a todos y todas quienes nos están sintonizando con Aire Comunicación. Les recordamos que nos encontramos en la Plaza Santo Domingo, en la ciudad capital, sobre la Avenida Guayaquil. Recordarles también que la CONAIE fue a mesas de diálogo el 4 de octubre y el 10 de noviembre del 2021. Guillermo Lasso dijo que respondería hasta el 25 de noviembre del mismo año. Hoy es 16 de junio del 2022 y aún no hay ninguna respuesta. ¡Gracias!